Saludos fanáticos, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión especial de nuestro Atlético de San Germán, creando una nueva historia. Hoy sacamos un tiempo bien importante. San Germán, los Atléticos, ha sido noticia al menos por los últimos 8, 9, 10 días. Estamos en la plana mayor del país. Esta tarde vamos a estar hablando un rato con nuestro gerente general y dirigente Eddie Casiano. Para dialogar con Eddie está con nosotros nuestro compañero de medios, Edgar Lamel Vargas Cervantes. Saludos, Edgar. Saludos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Saludos a Eddie, que está acá presente en el estudio, Centeno. Gracias a Frutero, a Mr. Frutero Media, que nos sacamos de retiro, mano. Sí. Desde el 2013-2014, sin tocar un micrófono y sin salir en cámaras, pero es parte de. Eddie, gracias por tu tiempo, mano. Muy agradecido. Es importante que estés con nosotros para hablar blanco y negro. Duro y pegado en el béisbol, como le dicen. Y después de hoy, yo creo que no, todo interrogante, todo comentario negativo o disparando de la vaqueta se puede aclarar, legal. Yo creo que hoy se deben aclarar varias dudas que tengan los fanáticos y seguidores de los Atléticos de San Germán. De hecho, yo creo que hoy va a ser el día en que todos deben sintonizar, deben darle share al live que estamos subiendo ahora mismo, antes de que comience como tal lo que sería la entrevista, ¿verdad? Y este conversatorio con nuestro dirigente y gerente general, para que entonces todas esas dudas se aclaren y no se vaya de ese boca en boca de fulano dijo, el otro claro. Dijo, sino ya, mira, tienen a Eddie aquí, vamos a aclarar dudas, vamos en blanco y negro, como tú dijiste, para poder entonces hablar de los temas que están calientes. 2023, Eddie, finaliza la temporada, logramos semifinal, distinta al 2022, que fuimos a la final de la temporada. Una vez culmina el 2023, ¿qué se identificó de la temporada que se comenzó a trabajar para este año 2024? ¿Qué nos faltó en 2023? Mira, fue una temporada larga, mucho sub y baja. Uh-huh. Empezamos con dos refuerzos distintos, Bishop era uno, Cole era otro. Veterano, combinamos la veteranía con los jugadores jóvenes, lucieron mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Y empezamos la temporada porque tenemos una buena pretemporada donde los muchachos practican desde el primer día y se preparan para robarse la salida, que eso es el gol de todo el mundo, empezar la temporada y robarte la salida con el grupo casi completo y poder sacar las victorias, las mayores victorias que uno puede sacar. Pero tuvimos muchas lesiones. Empezó la lesión de Moni Rodríguez, que fue la del hombro, estuvo 6-7 semanas. La lesión de Pelacoco, que eso nos quita a nosotros la presencia inside. Después 2 semanas que estuvo fuera, casi 2 semanas y media estuvo fuera Jorge. Y pues tuvimos que mover la banca. Tuvimos que ponerle muchos minutos a los jugadores. Ahí es que salen los jugadores. Como lo es Erazo, como lo fue Eric Ayala, que jugó espectacular en ese momento. Hicimos cambio, hicimos movimiento con un poquito de desespero porque necesitamos tener a alguien que nos ayudara en la presencia allá adentro, que fue la presencia de Benjamín, Marcel, que llegó y aportaron y ayudaron y pudimos sacarle unas victorias que yo no sé cómo, pero nos metimos en los últimos 4. Durante la temporada llega Mason, llega Hollis. Y sobrecargué a esos dos jugadores, pero había que hacerlo porque si no, yo creo que no hubiésemos entrado en los playoffs. Estamos cortos de hombres, teníamos jugadores que podían aportar jóvenes, pero no tenían la experiencia como lo es Antonio Gordon y Glenn, que no tuvo una de las mejores temporadas, pero pudimos pasar eso, meternos entre los mejores 4 y tirar una serie súper espectacular. De hecho, no empieza eso, aunque fue una serie a 5 juegos con Bayamón, sí. De hecho, fue el mismo rival que la final del 2022, sí. Fueron 5 partidos bien reñidos. Sí. De hecho, los partidos de significado en Rubén Rodríguez, el ganador que fueron ellos, no llegaron a 80 puntos. Sí, yo creo que la inexperiencia de nosotros, el instinto matador, cuando tú estás en los playoffs, tú juegas la serie regular de una manera, los playoffs es otra manera. Y todavía nosotros estamos un poquito, o estamos ya, como quien diga, lo suficientemente maduros para oler sangre. En esa serie de Bayamón, cae lastimado Angelito, Wiley sale con la pantorrilla. En los tiempos de nosotros, eso es que estamos oliendo sangre, vamos a matar, vamos a tumbar la serie. Y yo creo que pues no tuvimos
esa energía positiva dentro de esa hecho, serie. También debo recordar que tras la muerte de la abuelita de Mason, no jugó, los primeros partidos. Y Jefferson tampoco jugó. Era un roller coaster, como dicen. No estamos buscando excusas, estamos analizando la temporada 2023. No ganaron y no ganaron, claro, punto. Claro. Nunca hemos tenido el núcleo completo en una serie completa. Correcto. Si tú ves la serie de Santurce, Jolly se lastima, ganamos la serie con Daniel a los 36 años. Claro. Y eso lo que dice es la preparación del grupo, la unión del grupo, ganar un juego grande que se pudo ganar. Pero quedamos cortos en la semifinal, pues eso significa que cuando uno ve y echa para atrás la temporada, tenemos que mejorar el banco. Ya no son los tiempos que tú dices, vamos a hacer este cambio, yo quiero aquel, yo quiero lo otro. Ya no es tan fácil como antes, porque los gustos que tú tienes, tienes que emparejarlo con los gustos que ellos claro. tienen, con lo que tú tienes, sí, tú sí. sabes, y no es así de fácil. Y lo que estamos tratando de hacer es, pues, tratando de... ahora vamos para el draft, tenemos a Antonio con un año más de experiencia, un jugador de 6'9", Eric Ayala para su tercer año, pues a los 25 años. Estamos buscando que esos jóvenes, pues, nos den un poquito más de aportación, un año más de experiencia de Eraso, que a pesar de que en este es su tercer año, todavía le falta mucho todavía para llegar a ese estatus de élite. Pero dio un gran paso el año pasado, tú sabes. Y yo creo que la plataforma de lo atlético, de nosotros trabajar como nosotros llevamos el grupo, pues te hace que tú puedas ser mejor jugador. Y los jugadores que tenemos alrededor, pues ayuda mucho en eso. Eddie, se acaba la temporada 2023 y es de conocimiento público que nosotros no paramos de trabajar. La gerencia no para de trabajar, tú no paras de trabajar, ni el equipo de medios tampoco. Pero desde el punto de vista gerente general, ¿cuál ha sido la prioridad en esta temporada muerta de cara al 2024? Pues mira, lógicamente firmar a los jugadores que estén agente libre. No es fácil, porque yo tengo que ser el dirigente y tengo que ser el gerente. En ciertos puntos tengo que ser el bueno y el malo a la misma vez. Uh-huh. Y tengo una responsabilidad bien grande de armar un equipo. Y algunas veces los jugadores no entienden eso. Hay decisiones que yo tengo que tomar. Las decisiones que yo tomo, no se crean que es una decisión porque yo me levanté, pensé eso y la tomé. Yo lo llevo. Y esto es una decisión en grupo. Tenemos una administración que me ha dejado trabajar y siempre hay una comunicación sobre las opciones. Tenemos esta opción A, opción B, opción C y tomamos la mejor decisión para la institución. Esto no es que hay un capricho mío de cualquier de la junta que diga no quiero hacer esto, no quiero firmar. Nos buscamos lo mejor para la institución. Porque si tú vas para atrás 2 años, esta franquicia no valía y las deudas que tenía y las diferentes años que para atrás no han sido consistentes, positivos. Nosotros, si tú ves los primeros 2 años, así, hemos sido positivos. Hemos hecho las cosas bien, claro. hemos sido responsables con un presupuesto. Muchas personas ven la cancha llena y se creen que tenemos dinero para traer a Patrick Ewing, a MJ, a Larry Bird y a Magic Johnson. Es imposible, no lo tenemos. Tenemos 4.000 a 4.500 butacas, suma y resta. Si tienes un poquito y los teléfonos tienen calculadora, tú te vas a dar cuenta que no da para tanta gente. Pero con todo y eso, hemos hecho un esfuerzo grande a los jugadores que hemos firmado multianual. Correcto. Todos esos jugadores que tienen multianual en estos momentos son sus mejores contratos de su carrera. Y eso es el esfuerzo que ha hecho la administración. Este es el único grupo de los 35 años que yo llevo en el baloncesto que veo que dejan trabajar. El dinero que entra, nadie está pendiente de cuánto vamos a sacar, cuánto va para el bolsillo, sino que esto es para la institución. Y seguimos invirtiendo y seguimos asegurando. Futuro, claro. Claro, seguimos asegurando de que no tan solo para esta temporada tenemos un presupuesto, que tenemos también un presupuesto para la temporada que viene. Quizás para 2 temporadas más adelante. Para beneficiar a las personas, ya que estamos hablando de jugadores de agencia libre, jugadores que firmaron previamente, TJ, Oje Bryan y Pela Coco, que ya los que firmaron previamente, ¿hasta qué año estarían ellos? Ellos tienen de 2 a 3 años, o de 3 a 4 años. Hay unas opciones extra. Y se hizo un esfuerzo espectacular. Ahora, hay que estar bien claro en algo. Todo el mundo quiere mucho dinero. El equipo de San Germán tiene una filosofía y una cultura. Nosotros podemos pagar cantidades grandes. Pero para nosotros llegar a esas cantidades grandes, nosotros tenemos que llegar, como nosotros decimos, a la tierra prometida. Eso significa que para yo poder dar las cantidades que puedan exigir,
que a lo mejor en otros lados que sueltan y sueltan y sueltan, nosotros necesitamos estar en los cuartos de finales. Para poder empatar, si suma y resta, la temporada regular entramos una cierta cantidad de entrada y eso genera una cierta cantidad. Pero en los playoffs entramos una cierta cantidad por serie, que eso es lo que genera para yo poder cumplir y pagarle a todos los jugadores lo que quieren. Entonces, pues yo divido todos los contratos y pongo bonos para que vamos llegando a esta etapa, cuarto de finales, aquí está. Llegamos a semifinales, aquí está. Si me llevas el campeonato, vas a llevarte lo que tú quieres. Pero no podemos porque hacerlo de la otra manera, porque si yo me elimino y no entro en los cuartos de finales y yo le doy lo que se supone que yo te dé para un campeonato, este equipo se quiebra. Y al momento... Y no hay más agenda. Y al momento no se le debe a nadie. Nunca. En estos dos años nunca se le debió a nadie. Se le ha saldado rápido que se acabe la temporada. Antes de tiempo. De lo que yo recuerdo aquí, eso nunca había sucedido aquí en San Germán. Aquí se acaba la temporada, el próximo día tú vas a la oficina de Cheo, aquí está saldo, chequeamos tu carro, chequeamos tu apartamento y aquí tienes todo. Eso nunca sucedía. Wow. Entonces, pues, es una responsabilidad bien grande y todo cambio y toda disciplina y toda cultura que tú quieras cambiar viene con resistencia. Eso es normal, eso yo lo entiendo. Yo puedo aguantar ese como dice, ese calor de presión. Claro. Pero al final del día es la única manera que esta franquicia puede subsistir y estar entre las mejores de la liga. Pero tengo que ser bien responsable en esa parte. Porque si nosotros no entramos en los playoffs y yo le doy lo que se supone que se lleguen al campeonato en la temporada regular, este equipo dura un año, quizás dos, y volvemos a las historias de antes, a los cuentos, a las mentiras, a hacer cambios estúpidos, a regalar jugadores, y eso es lo que no queremos. Mientras yo esté aquí, la administración esté aquí, nosotros hacemos las cosas en conjunto, claro, y lo hacemos de una manera responsable que podamos cumplir con todo y, lógicamente, que la institución esté en buenas manos y que no hablen mal de la institución, porque hemos hecho dos años espectaculares de la manera que lo estamos haciendo. De hecho, desde que entró la administración junto con Eddie, ¿verdad?, y todo el equipo de trabajo, lo que le llegó a las manos fue casi nada, básicamente, claro. Y se ha construido, sí. Se ha ido poco a poco construyendo, ¿verdad?, las bases a lo que se espera sea algo bien sólido de aquí a años futuros. Sí, cuando yo llegué, tengo que ser honesto, cuando entré al equipo y acepté el reto y cuando vi el roster me asusté. Y dije, y adiantre, ¿dónde me estoy metiendo ¿Dónde yo? Me metí? ¿Dónde me metí? Pero yo había pasado por esta experiencia en Mayagüez ya. Yo me retiré en el 2006, 2007, por ahí, 2008 más o menos, que jugué mi último año en Mayagüez. Y cuando cojo el equipo para dirigirlo, fue en el 2009 con tres jugadores. Entre esos tres jugadores estaba Giovanni Jiménez, Keenan Jordan y yo. Pues yo tengo que retirarme. Wow. Y de ahí empezamos a armar un equipo, agencia libre, hacer cambios, pero era mucho más fácil hacer cambios. Hoy en día estamos para hacer cambios con grandes potencias y cuando tú haces un cambio con una gran potencia que tiene el potencial económico para comprarte, siempre te va a ofrecer lo que tú no quieres, pero te compra lo tuyo. Y así tú no mejoras el equipo. Uh-huh. Entonces, pues, es mucho más complicado. Todo el mundo dice, cámbiate a este por fulano, cámbiate a aquel por fulano. Bueno, si fuera así de fácil. No estamos jugando tú, que no es así de fácil. Tengo que buscar la alternativa. Al momento de ahora, que hay muchos que pueden estar hablando y muchas cosas que te pueden estar diciendo, yo no tengo nadie en cambio. Aquí sacan una noticia y le buscan la cinco patas al gato, y yo no tengo a nadie en cambio, yo no he hablado con nadie en cambio. Sí están pasando y sucediendo situaciones de negociaciones como pasa en todos los equipos. Eso es normal. Y me toca la parte difícil, porque la parte difícil mía es llevar el mensaje. Primero es estudiar hasta dónde yo puedo llegar. Yo tengo unos parámetros a donde yo puedo llegar, y yo tengo que llevar el mensaje y tengo que, como quien dice, clean it up para que el jugador pueda firmar, y luego de ahí va la otra etapa, que después yo lo tengo que coachar. Eddie, y no es tan fácil como la gente piensa. Claro, no es un secreto a voces que la administración se encuentra negociando con Moni Rodríguez. Uh-huh. Erazo tuvo un proceso de arbitraje, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que puedes compartir con el público que nos está sintonizando y con nosotros, lo que puedas expresar, ¿en qué estatus se encuentra los trabajos con ambos jugadores? Pues mira, en el caso de Moni, yo creo que Moni fue el primer jugador que nosotros le ofrecimos multianual. Yo le tengo un cariño y un aprecio a ese muchacho increíble. No ha tenido suerte en los últimos dos años, especialmente en los playoffs. Con todo eso,
es meritorio de tratar de hacer un multianual, mantener el grupo de los nativos juntos. Yo le veo potencial, yo veo que él quiere, él puede ayudar más y lo quiero ayudar. Genuinamente, mi trabajo como coach es ayudar al jugador que él pueda hacer lo mejor versión de él y a la misma vez compenetrarlo dentro de todos esos jugadores en el equipo para que sea el mejor equipo posible para que nos representen dignamente y podamos competir para un campeonato. O sea, no es tan fácil como la gente piensa. Pero en el caso de él, yo creo que ya se ha hablado. Lógicamente está en Santo Domingo jugando. Él es de la filosofía de que quiere jugar para caer en ritmo. Yo soy de la filosofía que me gusta trabajar en las deficiencias para que después cuando tú llegues tú puedas mejorar de un año a otro tus deficiencias y puedas ayudarte individualmente y puedas ayudar más al equipo. Pero creo que eso está ya en la vuelta de la esquina que debe estar firmando. Estamos esperando que en cualquier momento él se integre a las prácticas y que pueda pues, como quien dice, estos dos años que pasaron, puede que este sea el tercer año en que él pueda darnos lo que nosotros sabemos que nos puede dar en unos playoffs. El agente libre restringido, ¿no? Sí, el agente libre restringido. Hay una regla que si tú juegas sobre 20 minutos, yo lo puedo reservar como hijo de franquicia. Y lógicamente tenemos que utilizar todas estas herramientas para el bien del equipo. Siempre hay otros equipos que nos quieren ganar fuera de la cancha y siempre, yo te ofrezco $10, te ofrezco 20, 50, 100 y le van a decir un montón de cosas, lo cual algunas veces afecta. Pero esa es parte del negocio, ya estamos acostumbrados a este tipo de juego fuera de la cancha. ¿En el caso de Josué? En el caso de Josué, pues mira, Josué cuando se busca el cambio, que lo traigo de Mayagüez, si ven en Mayagüez no jugó 9 minutos, 12 minutos por juego, yo le vi que yo le puedo sacar a ese jugador. Yo estoy súper, yo cuando hago el cambio, de hecho, hago el cambio y mucha crítica vino porque salió de un gringo, yo no sé ni quién era. ¿Jen, quién se llama? Yo ni sabía ni el nombre. Pero si yo veo un jugador que yo veo que está de la Yupi, categorías menores, ha tenido muy buenos torneos, tiene potencial, es de aquí, es de la casa, pues cuando uno ve ese tipo de jugador, tú dices, contra, el chamaco nos puede ayudar de verdad. Vino con mucha gente pensaba que no. No, que es muy frágil, que es un jugador que todavía no tiene posición y yo quisiera trabajar con él, yo quisiera darle la oportunidad y yo ayudar, aportar a que él pueda ser una versión que yo creo que él puede ser. Claro. Y se ha dado. Esto es un trabajo en conjunto, esto no es un trabajo one side. Yo tengo que hacer mi trabajo en ayudar, decirte las cosas que a lo mejor te molestan. Uh-huh. Porque yo, si hay algo que yo tengo, yo no voy a ser hipócrita. Yo te voy a decir, tú tienes esta deficiencia, tú tienes que mejorar en esto. Yo creo que si tú juegas de esta manera, si lo haces así, practicamos todos los días y hacemos esta disciplina, tú puedes llegar a donde tú quieres. Muchos jugadores no le molesta eso, porque muchos jugadores cuando tú le hablas sienten de que ellos tienen la razón siempre. Pero yo no soy así. Y a lo mejor yo me busco problemas con los jugadores, pero por lo menos en los jugadores que yo he traído aquí, yo creo que yo le he sacado provecho. Claro. Yo le he sacado más de lo que la gente pensaba. Uh-huh. Y en el caso de él todavía tiene mucho que mejorar y yo quisiera tenerle esa oportunidad de seguir mejorando y trabajando con él. Y yo creo que si eso, como todo negociaciones, eso va a llegar a su momento que él va a estar aquí practicando, se va a llegar a sus acuerdos, se va a llegar a todo, podemos continuar lo que empezamos. Lo que hay que tener bien claro, nosotros no hemos ganado un campeonato. Aquí todo el mundo, y esto yo le he pasado, llegamos a finales, el año pasado no llegamos a finales. Fuimos el primer perdedor del torneo el primer año. El año pasado fuimos el cuarto perdedor del torneo, solamente hay un campeón. Es normal que cuando tenemos éxito a media, todo el mundo se quiera poner la medalla. No, San Germán está aquí. San Germán no ha hecho nada. Si tú miras las banderas allá arriba, aquí estamos cansados de llegar a semifinal y hemos ganado campeonato. Tenemos 14 campeonatos, uh-huh. 14 finales, no hemos hecho nada, tenemos que trabajar y el reto es qué tenemos que hacer nosotros para pasar y ganar ese campeonato. ¿Cómo nos vamos a sacrificar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿En qué son mis deficiencias? Esas son las preguntas que yo haría como jugador. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué yo necesito hacer? ¿Qué yo necesito mejorar? Hay veces que no, a lo mejor no tienes que mejorar tú, es mejorar a tu compañero en el juego. Porque si aquí no jugamos solo, esto no es Chain y Checker, esto no es Monopolio, esto es un juego en conjunto. Entonces, mi trabajo es hacer que ellos sean uno
Y eso se hace en las prácticas, en el diálogo, en la química de equipo, en la confianza de uno al otro. Y yo creo que este es el año más difícil porque en esta etapa de las redes sociales hay tanta negatividad, tanta mentira, que la percepción que tratan de tirar es errónea porque no es la verdad. Es buscando ángulo para nosotros mismos derrotarnos a nosotros. Y yo creo que nosotros estamos bastante unidos. Y que estemos bien claros cuáles son los roles de cada uno para esta temporada. Y yo exijo, no está malo exigir, no está malo uno decirle las cosas de manera respetuosa, pero decir tus deficiencias, en qué tenemos que mejorar. A mí me dicen mis deficiencias, a mí me las critican, que peleo con los árbitros, que soy muy exigente. Pero yo tengo en la espalda mía la institución dentro del juego. Es una responsabilidad grandemente. Y cuando uno va a la competencia, uno busca la manera de ganar a todo costa. Y ese es mi trabajo. Y esas son las cosas que yo trato de buscar en el jugador. Siempre van a decir, ah, yo quiero esto, yo soy esto. No, ¿qué tú vas a hacer para que me ayudes a nosotros a llegar campeón? O sea, y por eso es que hemos tomado unas decisiones que ha salido esta semana, que son decisiones difíciles. Cualquier fanático dice, salimos de fulano, salimos de esto, perdimos, ahora volvimos a hacer lo que éramos en el pasado. No, aquí se fue Piculín Ortiz. Aquí se fue Cristian Dalmao, aquí se fue Harry, que ganó 2 campeonatos en Ponce. Aquí se fue Luis Allende, Oscar Santiago, Nelson Quiñones. Ayuso en su tinta. En su tinta. Peyot MVP. O sea, no voy a decir mi nombre porque me van a quemar. Y se fue Eddie. Porque yo me fui para un equipo que yo dije jamás y nunca, yo dije en una entrevista que era bien, yo me veía bien difícil jugar bajo los colores de los Leones de Ponce cuando estaba la rivalidad de jugador. Y la verdad la pasé súper bien, 6 años que estuve. Pero no se acabó. Son 2 jugadores que cuando yo los consigo, yo consigo a Hollis. Y no costaba lo que estaba pidiendo ahora. Y no era el jugador que la gente vio porque él lo botaron de Turquía. Uh-huh. Y todo el mundo, cuando yo lo cogí, todo el mundo empezó, que estuco, que no la mete, que esto, que lo otro. Todo el mundo criticó. De la misma manera que criticaron de Mason, pues me toca ahora buscar otras alternativas, otros esfuerzos, uh-huh, y buscar que el equipo se mantenga a flote competitivamente para lo que queremos llegar nosotros, que es un campeonato. Pero no se acaba el mundo por un cambio. Esto es parte de... En algún momento me tocará a mí, en algún momento me pueden sacar, en algún momento, porque uno tiene su año, 1, 2, 3, 4 años, quizá el 5º año, y digan, oye, Eddie, quédate de gerente, no te queremos de dirigente, vamos a poner algo fresco ahí, o salte y quédate con nosotros, de fanático, y porque cansa. Y el mensaje cansa. Esto es normal en los jugadores y es normal en todo. Así que el cambio no lo veo negativo en para nada. Eddie, cambiando, ¿verdad? Yéndonos un poco al año pasado, hace aproximadamente un año, cuando sucedió el sorteo de nuevo ingreso, hubo un nombre que muchas personas, cuando vieron que los cogieron en este draft, perfilaba, ¿verdad? Como que podría ayudar a lo que sería la causa de los Atléticos de San Germán. Este es Nick Valderrama. Sí. ¿Cuál es el estatus con este jugador? ¿Qué ha sucedido con él? Al perder la 11, tuve que buscar un jugador que llenara ese perfil. Uh-huh. Porque Once hacía muchas cosas. Este jugador, Nick Guadarrama, yo lo tuve en los programas nacionales. De hecho, él fue uno de los jugadores que estuvo en la medalla de bronce en el Mundial de U17, yo 17, creo que fue. 17. 17. Y yo lo estoy viendo desde high school. Y cuando Once se va, yo lo identifico porque es idéntico. Un poco más echado en peso, pero tiraba el tiro de distancia. Es brillante. Un chamaco bien inteligente. Y yo, pues, buscando cómo tapar ese jugador de 11, pues lo cojo en ese draft. Porque yo sé que si yo lo tuviera, el chamaco jugaba y iba a hacer su trabajo. Uh-huh. Iba a ser idéntico a lo que iba a hacer el 11. Si tuve su estilo de juego, es bien parecido. Como un jugador sumamente inteligente, tenía su problema de peso. Entonces él se lastimó el año pasado el tobillo y fue una lastimadura que le costó los últimos 3 meses del torneo y nunca pudo recuperarse y no apareció. He tenido comunicación con él hasta hace poco, y él me da la información de que él se va a retirar del baloncesto porque quiere ser coach, y de hecho está coachando ya a un equipo de high school. Okay. Con un tipo muy intelectual en el juego, y se metió a dirigir.
yo ahí fue que ahí yo fallé. Ese sorteo, cuando cojo un jugador pensando en que me voy a tapar la parte que yo perdí en la de Onsi por otro jugador, pues no. Si lo hubiese sabido, cogía por lo menos a un Isaac Piñeiro. No, si yo tuviese esa habilidad, me pegaría en la lotería muchas veces. Pero pues ahí fallé. Pero el jugador que yo quería en esa posición lo cogí más adelante, que fue Antonio Gordon. Entonces, pues yo cuando me paro en la para pedir de nuevo y veo que está Antonio Gordon todavía, yo digo, contra. Yo miro a Gutiérrez y dije, mira, no, nadie lo cogió. Este es mío. Ese lo voy a coger. Vamos a cogerlo. Son 6'9", tiene 21 años, acabadito de salir de la universidad. Sí, le falta el juego, le falta un poquito de madurez, le falta el cuerpo. Pero esos son los jugadores que tenemos que coger nosotros, que nosotros los vamos desarrollando, que podamos trabajar con ellos. Y yo creo que en este año vamos a ver a Antonio diferente, otro sí, tipo de jugador. Llevas poco más de 2 meses con él entrenando, ¿no? Llevo con él, yo creo que fue el único que se atrevió a trabajar conmigo en la temporada muerta todos los días por la mañana. Y antes de eso estuvo en Latinoamérica también. Él estuvo jugando en Nicaragua. En Nicaragua. Sí, estuvo, de hecho nosotros mismos ayudamos, yo quería que jugara afuera. Y hablamos con la administración a ver si podía aportar en su pasaje, en su salario allá, para que alguien lo llevara y le dé tiempo de juego para poder verlo, ¿ves? Y la verdad que se pudo hacer, se hizo todas esas inversiones y se dejó que jugara, lo vimos, llegó temprano y ha sido uno de los jugadores que desde diciembre ha estado trabajando para esta temporada y está bien enfocado. Físicamente, ¿ha habido un cambio con Antonio Gordon? Tiene como 12 libras más. Él va al gimnasio todos los días. Okay. Se ve bien. Se ve mucho, mucho mejor, mucho más fuertecito, con mucho más confianza y más controlado que la temporada pasada. ¿Qué esperas de Lady? Pues mira, yo lo voy a usar en todas las posiciones de 3 y de 4. Le voy a dar tiempo de juego. Si todo el mundo me conoce, yo roto largo. Yo roto 11, 12 jugadores. Si una noche de esa me puedo poner bien descarado y pongo 14 jugadores, lo hago. Creo en darle las oportunidades, porque si yo no llego a tener esta filosofía de usar mi banco, lógicamente tú no vas a tener 15 jugadores contentos, eso es imposible. Pero yo trato de darle tiempo de juego a todo el mundo, porque el día que se lastima uno, por lo menos le tengo jotando a algunos jugadores en todos los juegos. Jugando 3-4 minutos, si se lastima algo, por lo menos te tengo en ritmo. Entonces, el año pasado pasó, yo rotaba largo, cuando se lastimó Moni, se lastimó Pelacoco, se lastimó Jorge, los tipos yo los estaba usando. Y entonces pudimos mantenernos en ese momento bien difícil. Y espero que... Yo voy a seguir rotando, yo voy a seguir dando la oportunidad y yo estoy seguro que él me puede dar muy, muy buenos momentos. Qué bueno. Al igual que otros jugadores. Subiendo un poco de tono ahora, de nivel, vamos a hablar de los refuerzos. Agradeciendo el buen trabajo de Norris, de Tony Bishop, y Will Daniel, hicieron un trabajo extraordinario. ¿Cuál es el compromiso de Nate Mason actualmente con el equipo? Pues yo he hablado con él. Él en algún momento de abril, creo, o mayo, su novia va a tener parto no sé dónde, si va a ser en Puerto Rico, va a ser en Atlanta o donde él está. Él me dice que llega tarde en esta temporada porque tiene un compromiso en Turquía, yo creo que hasta el 15, más o menos. Mayo. Sí, que yo creo que podemos esperar en cualquier momento al final o a principios de junio. Pero sí, siempre tenemos una buena comunicación. Nosotros tenemos que estar siempre, tener plan A y plan B, porque es normal en los jugadores, puede pasar una lesión, puede haber un cambio de pensar, nació mi hijo y no voy a estar, me voy a quedar descansando, pasa algo dentro de la familia que no puede, pues nosotros no podemos dejar que eso... nos ponga una situación de desventaja. Por eso es que yo rápido firmo un point guard y siempre tenemos plan A y plan B por si acaso. Pero nuestra primera opción siempre ha sido la de Mason. Uh-huh. Y teníamos, de hecho, la semana pasada hablamos un buen rato, él sabe lo de Holly. Tocamos base y hablamos un rato de diferentes cosas. Y la verdad que es una relación que uno pues, puede hablar con ellos. Y hay veces que tú como coach o como gerente tú vas a escuchar cosas que a lo mejor no quieres escuchar. Ah, yo quiero estar en tal lado, yo quiero ser aquí, yo me puedo ganarle esta cantidad. Pero eso lo trae el territorio del negocio. Para beneficio del público que nos está sintonizando, Brion Allen, ¿qué tipo de jugador es? Pues mira, es un jugador, al yo tener la Jadel, es un jugador que es un combo. Yo lo uso de combo guard. Puede jugar de uno por rato. Pero el fuerte de él es la posición de tirador, porque
para nosotros competir, él tiene que anotar, tiene que meter la bola. Mucha gente se confunde en que yo no lo pongo de point guard porque piensan que yo digo que, o lo que o que yo soy el que digo que él no es un point guard, él es un combo guard. Para nosotros poder competir, él tiene que meter la bola, él tiene que hacer sus 12, sus 14 chavos por juego, tiene que abrirme la cancha y aparte de eso, él es el que le pone la presión a la bola. Es uno de los mejores defensas que tenemos en Puerto Rico hacia la bola. Pues yo traigo un guard que sea un poco más alto para que pueda defender los dos, porque los dos son los que salen de cortina. Entonces, pues, traigo a Byron porque jugó con Manatí, es un point guard pasivo, sabe pasar a tiempo, lleva el juego como lo tiene que llevar. Yo soy bien fanático del jugador point guard que tenga la media distancia. Pues si tú tienes la media distancia, tienes los tres cambios. Si tú metes la media distancia, tú puedes llegar a home plate, eso es layup, o puedes tirar de tres cuando tú quieres. Y es bien difícil de descifrar, especialmente si estamos jugando contra equipos que los grandes no son muy habilidosos defensivamente, que no suben a defender el pick and roll, pues tú tienes jugadores que te meten la bola a media distancia. Aparte, pesa como 210 libras, es fuerte. Llega con contacto, un jugador que ha jugado internacionalmente, jugó solamente dos juegos en Manatí y los dos juegos que en Manatí jugó fue espectacular, se lastimó y como ellos estaban en la pelea de cualificar, pues no pudieron esperar por él porque era una lastimadura de tobillo que tomaba más de un mes y medio. Pero yo creo que nos puede dar muy buenos partidos. ¿Cuándo llegaría a Puerto Rico? Él debe estar llegando aquí ya para el marzo 15. Para dejar claro desde hoy la situación de Holly Jefferson, ¿por qué ya Holly Jefferson no vestirá la franela de los Atléticos? Mira, aquí se habla de tope. Claro. Tope semanal, que es 5 mil pesos. Eso es puto. Serían 20 mil al mes. Eran 20 al mes. Pues yo tengo que ser bien responsable y la institución tiene que ser bien responsable. Nosotros tenemos una cantidad que tenemos. Para firmar a todos los jugadores, un presupuesto. No podemos depender que llenamos la cancha y decir, no, eso se llena la cancha todos los días y lo sacamos los chavos. Cuando tú exiges una cantidad y está en todo su derecho, y de hecho, yo tengo una tremenda relación con Holly. La relación que yo tengo de él, aparte de coach y de gerente, es de amistad y de hermandad. El chamaco que hablo con él, hablamos de otras cosas que no tienen que ver el baloncesto, pero tengo que decir la verdad en el sentido de que nosotros no podemos pagar 22 mil pesos en una semana. Wow. Son 16 semanas, 17 semanas, 18 semanas, multiplica. 8-8 al mes. 8-8 sin cajo y sin apartamento. Medio millón. Fácil. Entonces, oye, voy a poner 8-8 es como llenar el Aquelio, un juego completo, ¿no? Más o menos. Bueno. Cuidado. Bueno, porque después de todo tienes que pagar la cerveza que tú te compras, ellos la pagan. Y la diferencia no es tanto de la ganancia, ¿me entiendes? Pero pagar eso pongo en peligro a todos los jugadores nativos y a la franquicia. Yo puedo ser hipócrita y decir, sí, yo los doy y te dejo pillado. ¿Y eso es lo Atlético de San Germán? Y los demás jugadores. Y los demás, cuando vean que se está ganando 22 mil. Y si se lastima, súmate esos 22 más el que tú traigas, que ya hoy en día no son de 20, eso no existe. Y si el que quiere traer sabe que se gana 22 semanales. Y si él sabe eso y ya, San Germán da esa cantidad, pero ya tú sabes que los refuerzos son de 40, de 50 y de 60. Entonces, ¿a dónde vamos? Recogemos y nos vamos. Vámonos, ahí San Germán. Y es así, guste al que le guste. Tenemos que tomar decisiones. La institución es difícil. Primero. Pues claro, entonces, tanto que nos criticaron en el pasado, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Vamos a quebrar esto? No, tenemos que ser honestos. No podemos llegar a esos niveles porque si nos metemos en ese nivel, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Y 22 mil semanales, coño. Me pican. 22 semanales, un solo jugador. Ahora, Eddie, ahora que tú estás en ese rol de gerente general, tú llegaste a ser el jugador en algún momento. Hay una exigencia económica por parte de los jugadores. ¿Qué tan complicado es trabajar estas exigencias, tanto económicas como otro tipo de exigencias de estos jugadores que llegan a San Juan? Ah, quiero este carro, quiero ese apartamento. Exacto, a eso quiero llegar. Quiero vivir en tal lado. O sea, Mi esposa viene con tantos familiares. Yo he escuchado historias que piden dos apartamentos y dos carros. No, no.
Pero, mira, están en su derecho. Claro. Están en su derecho a exigirla. Y nosotros estamos en nuestro derecho de poner una línea, que no pasemos de esa línea, que seamos responsables. Mira, como jugador, si yo estoy jugando y yo me entero, por ejemplo, XY, a este lo firmaron por el doble mío. Hay veces que eso crea roce. Uh-huh. Y hay que tener un control en eso cuando tú firmas. Cuando tú firmas, los tres jugadores que tenemos, los cuatro jugadores que tenemos firmados en multianual, están en esos parámetros. El que no está en ese parámetro, lo estamos llevando a esos mismos parámetros para que todos estén en el mismo neighborhood de lo que cobran. Yo creo que eso es razonable, tú sabes. Siempre está el que quiere más. Es normal. Para que, como yo tengo la experiencia de jugador, pues yo entiendo. Y cuando hablo con los agentes, porque yo no hablo con los jugadores en ese sentido, porque yo creo que sería, no es saludable, claro, uno tocar el tema con los jugadores, porque ellos tienen su pensar, yo tengo mi pensar, y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero los agentes, pues lógicamente esa es su función y ese es su trabajo. Los agentes, cuando piden dinero, nosotros también tenemos que pagarle el 10% adicional a lo que tú pagas: carro, apartamento, pasaje para la familia. Tenemos que pagar el 10%. O sea, que si nosotros gastamos $100,000 en XY jugador, son 110. Si es 500, 550. Si es un millón 100. Siempre hay que sacar un extra. Pero no es así de que él gana esto y vamos a dárselo y seguimos. No, hay muchos costos. Un apartamento vale 1,300, 1,400 mensuales. Eso no estamos hablando de agua ni luz. Un carro vale 1,000 pesos, 1,200 pesos. Cuando tú sumas eso en los cinco meses, pues esa es la cantidad que se lleva ese jugador. Pero en su salario es otra cantidad que ellos tienen en su mente, que están en su derecho. Pero lo que quiero explicarles es que no es así de darle 5 pesos y ya. No, hay muchos costos que son en la otra parte, que ahí se va mucho dinero. Oye, Eddie, volviendo al tema de Hollis, no se quería sentar, quería jugar 40 minutos, entonces si lo sentaba hacía para el camerino. Competitivo. Bueno, ¿cómo tú trabajabas con eso? Yo me hacía de la vista ponía larga. Ponía trompa y se iba para el camerino. Me hacía de la vista larga, porque yo sé que no lo hace de una manera mala, aunque la percepción se ve, falta de respeto, claro, hacia sus compañeros, pero un competidor, un guerrero. Ahí es que viene la experiencia de yo haber jugado, de poder entender, no volverme loco en situaciones así, que yo puedo dialogar con él. Por eso que tengo una buena amistad con él, porque puedo dialogar con él aún él estando en ese estado mental que está. Cuando yo lo saco, se va para el camerino, rompe 2 o 3 sillas, rompe una toalla y vuelve para atrás. Pero es que él es un guerrero, es un competidor. Y esa es la parte que uno tiene que entender. Yo, pues lógicamente a uno no le gusta, pero yo trato de que el jugador pues sea como él es, sacar lo bueno y ayudar a modificar lo malo para que pueda ayudarnos y mejorarnos a nosotros en su juego. O sea que no lo veía como que era algo de falta de respeto hacia mi persona ni de Atlético, simplemente que era un guerrero, pero a alto nivel. O sea, hay guerreros que son así, emocionales, y trataba de modificarlo. Yo creo que en otros sitios no lo había hecho así, pero en otros sitios no le habían dado la potestad y la libertad de jugar como él juega. Yo lo dejé jugar como ninguno lo dejó jugar, porque él jugaba restringido en Turquía, en las demás ligas, y en NBA solamente era un jugador special assignment, defensivo, preciar la bola, defender al mejor jugador, y aquí yo lo dejé con la bola. Él me decía que él era el cheap version of LeBron. Y es la verdad, tiene todo lo que tiene LeBron. Oye, ¿piensa que tras la demostración que tuvo el pasado Mundial Hollis, tuvo que ver quizá con esa exigencia económica en Puerto Rico? Sí. Las comparaciones con COVID. Se vende todo el mundo. Sí. Todo el mundo se vende, es percepción. Claro. Y es así el negocio. Va, que tú tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Si eres un apoderado que no sabe y ve el video y tú dices, muchacho, ese tipo vale esto. Cuando lo tiene en la cancha es totalmente distinto, ¿sabes? Todo el mundo tiene el derecho, las redes sociales te suben o te bajan. Y usamos las redes sociales para crear una percepción. Y la percepción de él en el Mundial fue Kobe. Aquí no fue Kobe. Allá fue Kobe. Y está en todo su derecho, porque consigue contratos en Filipinas con unas cantidades enormes.
Yo respeto eso. Claro. Le salió. Sigue por ir para abajo, gánatelo. Aquí no era. No puedo. No, definitivamente. Y hay un respeto, o sea, yo lo entiendo, yo sé, pero no puedo. O sea, no puedo, y él está súper claro. O sea, cuando nosotros hablamos, yo le hablé siempre de frente, que algo que él siempre ha respetado es que yo siempre he sido straightforward. Yo no voy con, yo no te voy a tirar curva, yo no voy por la espalda, yo voy directo al grano. Y siempre se lo dije. Yo llego hasta aquí. De aquí para adelante no vamos a llegar. No, pero habla con los dueños. No hay manera que lleguemos a eso. No hay manera. Es difícil. Es difícil. Vemos año tras año, no solamente en San Germán, ¿verdad? En las diferentes franquicias, son 12 equipos. Y probablemente siempre sale alguna noticia, algún rumor o algo oficial donde se indica que hay alguna situación que un apoderado está enfrentando a algún dueño de equipo o un gerente general. Una exigencia por parte de los jugadores. Exigencias económicas o otro tipo de exigencias que fueron las, ¿verdad?, las que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál tú crees que ha sido ese detonante para que estos últimos 3, 4, 5 años esto sea más constante de lo que era hace unos años atrás? Los dueños que están ahora son ley 22. Son personas que pueden invertir grandes cantidades. Pero cuando te digo grandes cantidades, es que Angelo Medina en esta época y Morrosó serían lo que somos nosotros, los Atléticos de San Germán, un equipo de pueblo pequeño que hace un esfuerzo gigantesco con 10 personas que invierten el dinero sin ninguna conciencia de recibir nada a cambio, simplemente porque la institución pueda competir. Ellos serían lo que somos nosotros. El potencial económico que tienen esos equipos es algo increíble. Y todo es válido. Todo es válido. A lo mejor a mí yo he recibido una llamada y me dicen, vente para acá y yo te doy esta cantidad, al igual que los jugadores. Todo el mundo. ¿Y no crees que eso en un futuro, quizás no inmediato, pero pueda tener repercusiones en lo que es la liga en general? O sea, en un momento en donde se vean, ¿verdad?, los equipos como que, mira, ya este fulano no va a estar, este dueño se fue. ¿Qué va a pasar con esos contratos, verdad? Ese que miedo. Ese miedo. Ellos se vayan y... Exacto. De hecho, hay jugadores que tienen cláusulas en algunos equipos. Mira, la cláusula es que cuando se vaya tal apoderado, yo quedo libre. Sí, ya pasó. Los hay. Yo paso. Yo he firmado de eso. Mira, Arecibo. De un año para otro. Y la persona que está en Arecibo es una tremenda persona. Pero no puede pagar esas cantidades, por eso hicieron el movimiento que hicieron. Está duro. Oye, ¿piensas que, siguiendo la línea de Edgar, la llegada de los jugadores con experiencia de la NBA el último año, esto podría tener un efecto más allá de la rica historia que tiene nuestro baloncesto? Pero el caso de San Germán, por ejemplo, no es un secreto a voces, que es un mercado pequeño. Pero sin lugar a dudas, la llegada de estos jugadores de NBA, aunque han subido el nivel de juego del torneo, lo cierto es que en ese aspecto económico ha impactado. Mira, cada vez que tú hablas con jugadores que vienen de la NBA, ya ellos tienen un número de que le dieron a fulano y tal. Entre ellos se llaman. Y cuando tú hablas con ellos, tú no estás ni siquiera en el ballpark mensual de lo que ellos están. Wow. Y hay unas razones por las cuales no están en la NBA. Por la razón que sea, problemas, situaciones, bla, bla, bla. Ese paquete lo trae. Más adicional, tienen que pagar 80, 90 o 100 mensuales. Está duro. Cousins vino. La verdad que eso es un animal, es un gran jugador. Pero en la NBA pues tuvo sus dificultades. Uh-huh. Que ayuda competitivamente, claro, que los fanáticos, claro que sí, ayuda, pero por lo menos hay ciertos equipos que no podemos llegar a ese nivel, de ese nivel de salario económico por esos tipos de jugadores. Yo prefiero jugadores que sean un poco más, que me den un poco más dentro de la cancha de estadísticamente del camerino, que me ayude a unir el grupo, que sean positivos tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, que me haga una labor social también, en que si el jugador está en cualquier lado fuera de la cancha, represente dignamente los colores.
Yo prefiero ese jugador que a lo mejor no me da los 30 puntos por juego, pero me puede dar 20 puntos, me puede dar sus 7 rebotitos, sus 5 asistencias y me mejora el compañero. Hay jugadores de NBA, por ejemplo, Stevenson, que lo trajo Ponce, bola que tocaba, bajaba la cabeza y se llevaba a todo el mundo enredado. Uno pensando, wow, qué caballo en NBA, pero no significa que aquí vaya a funcionar. En la NBA se juega uno contra uno. Claro. No, hay mucho espacio para que él pueda atacar. Aquí se juega más cerrado, en la defensa puede estar en la pintura. Es otro tipo de juego. Hacia esa dirección estamos. Oye, hay ligas en América Latina que son más quizás extensas en calendario de juego que la de Puerto Rico. Y muchos de los jugadores, la mayoría gana menos que un torneo aquí en Puerto Rico y quizás los extras, como los carros, no los tienen. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar más? Si van a esa liga y cobran menos que aquí. Ya lo ponen en spot. Es cierto, ¿no? Es cierto. Sí. ¿Cobran menos que aquí en Puerto Rico? En México no pagan. No. No pagan ni una cuarta parte de lo que ganan aquí mensual. Eso es verdad. Eso, claro. Pero yo lo veo como un extra. Su major income es Puerto Rico y se van afuera y juegan para buscarse algo adicional. Muy pocas ligas pagan lo que pagamos aquí mensual, siendo honesto. Uh-huh. A menos que tú juegas Euroliga, juegues Liga de Europa, España, ACB. Y con eso ACB no paga tanto mensual, a menos que tú estés en equipos como Madrid, Barcelona, Juventud, esos equipos. Francia, tiene de todo, como nosotros tenemos. Tienen ciertos equipos que pueden pagar, pero no pagan las cantidades mensuales. También aquí se juega 3 o 4 juegos una semana, ya se juega un juego semanal. Entiendo. Tengo una pregunta a través de YouTube. Claro. Gracias a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Antes que se nos pase, ¿verdad? Que tenemos un gran grupo de fanáticos a través de del canal oficial de YouTube. Compartan el video, compartan el live, inviten a todos los que puedan invitar. Y pasamos a la pregunta de Gaby Ramos. ¿Por qué Mitch Creek y no otro? ¿Qué te da Mitch Creek que pueda aportar a lo que está formando con los Atléticos este año? No había manera que Holly jugara este año aquí. Ok. Ya estoy en cero. Nada. Estoy bien. Estoy en cero y estoy en nada. Tengo que buscar alternativas para por lo menos tener algo a cambio de algo que nosotros conseguimos en el mercado y lo trajimos a Puerto Rico y lo pusimos a jugar. Y fue un jugador excelente. Algo tengo que conseguir. Y Mitch Creek es un jugador, no es un jugador malo, ha sido uno de los mejores anotadores de esta liga. Mi estilo de juego, el CAI es mi estilo de juego, es un jugador fuerte, entiende el juego, sumamente inteligente, es un buen compañero y hace las cosas pequeñas que ayudan a un equipo a ganar. Muchos pueden decir, uno es mejor que el otro. Esto depende con dónde tú estás, quién está al lado tuyo, porque yo creo que un jugador no te lleva al campeonato. Un jugador no lo lleva al campeonato. Pero hacemos el cambio porque tenemos los derechos de alguien que podría jugar esta temporada y no me quedo sin nada. Con todo y eso, él puede llegar tarde y yo tengo que conseguir otro refuerzo. ¿Cuándo llegaría Mitch Creek? Puede haber una posibilidad que llegue en abril 21. Puede ser que llegue más tarde. Si está en porque antes el equipo no, que está en China... Antes del 21 no llega. Podría llegar un mes antes. El contrato que él tiene, él pueden soltarlo un mes o le pueden dar otro mes extra. Yo apuesto que yo creo que lo firman los 2 meses. Yo no soy de los que deseo que lo corten porque yo beneficiarme. ¿Ha hablado con él? Sí, yo tengo buena relación con él. ¿Qué Muy tal, buen muchacho. ¿Qué tal? Se está enfibrado. Qué bien. Ese se va a disfrutar. Me dijeron que gogoleó y buscó información de esa. No, ese me gogoleó todo. Me dijo, oye, hay algunos juegos que tú peleabas mucho con los jugadores y eso, pero en forma de chiste. Pero buen muchacho. Y como quiera, tengo que buscar plan A y plan B. ¿Sabes? Era eso, cero. Y no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. No voy a entrar en esa dinámica porque los dos tienen lo suyo. Los dos son dos tipos de jugadores distintos. Y entre ellos dos se cantearon cuando jugaron en contra. Los dos se mataron uno al otro y hicieron sus estadísticas normales entre los dos. O sea, los dos trabajaron y los dos compitieron. Así que yo no sé, yo no puedo decirte quién es mejor que el otro, pero tenemos los derechos de él y lógicamente cogimos una compensación económica.
Interesante. Acá estaría jugando de 3 y de 4, ¿no? Aquí yo pongo jugar 3, 4 y 5. Yo pongo de todo. Juega duro. Juega bien duro. Del triple. Abre la cancha. Postea derecha, izquierda. Entiende el juego. Es zurdo. Los zurdos son difíciles de defender. Yo lo sé. Oye, interesante. Eddie, antes de hablar temas cortos, que sabemos que tienes compromiso, la gerencia del equipo tiene que trabajar a veces el doble y el triple que otros equipos. Mercado pequeño. Pero la cultura del equipo, la historia, nadie la va a borrar. Todavía hay jugadores que se identifican con la institución, con el pueblo. Aunque esto es un trabajo, hay quien puede tener ese sentimiento, estoy jugando en tal sitio, yo quería jugar aquí, siempre fue mi sueño, jugar en San Germán. ¿Hay jugadores que todavía tienen ese sentimiento? Eso es lo que yo quiero llegar, pero yo estoy claro que es diferente era. Claro. Money talks, bullshit walks. Pero estoy tratando. Cuando tú vas a las prácticas de nosotros, siempre hay una señora o una familia que te trae comida. Que es lo que yo le explico a los jugadores. Mano, ustedes no van a pasar esto como lo pasan como en ningún otro lado. Tienes familia que te traen comida en todas las prácticas. Tú vas en el pueblo, tú eres un rockstar. Tú vas a todos lados y todo el mundo, ese fulano, ese sutano. Hay veces que siento que no aprecian eso, pero es porque no lo saben, no lo entienden, porque es otra cultura, o a lo mejor en sus años anteriores no la pasaron bien, o han tenido años difíciles que no cobraron o no jugaron, y siempre están con ese freno defensivo. Pero aquí es otra cosa, o sea, aquí todos los jugadores pueden cogerla y llaman al apoderado, mira, queremos ir a Caracoles, y le ponen un capitán y hace un bote de 42 pies y móntense ahí, disfruten y pásenla bien. Yo creo que eso es lo que estamos, esa cultura que yo estoy tratando de unir, que ellos entiendan la responsabilidad que tenemos con la gente que llena la cancha. Una de las franquicias más exitosas de la historia. Yo creo que ahí hay bandera del 1930. Nosotros no estábamos ni en los planes, no estábamos en nada. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande. Cuando tenemos esta cancha llena, no podemos pensar, esto se llena porque yo estoy aquí o porque yo soy el caballo. No, esto es una responsabilidad sumamente grande que tengo que hacer para que esto se mantenga, porque hay otras canchas que tú vas y los juegos están vacíos y tú escuchas el coquí, 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 y metes una bola y no hay nadie. Y aquí tenemos la dicha de tener la cancha llena hasta en las prácticas. Hay veces que tengo que cerrar la práctica porque la parte de abajo está llena. Entonces, esas son las cosas que uno quiere seguirle... llevándole el mensaje al jugador que tenemos que apreciar y tenemos que agradecer eso. Claro, el dinero es importante, lo es, sumamente importante, pero el cariño y el amor que da los fanáticos, en las buenas y en las malas, pues yo he perdido juegos y yo he visto a los fanáticos aplaudiéndole a los jugadores cuando salen. Sí, mientras en otros lados te gritan y te dicen de todo, aquí te quieren. Los defienden. Y esas son las cosas que cuando a lo mejor yo le explico, no lo entienden, porque a lo mejor dicen, esos son ángulos para negociar, para pagarle de menos. No, eso es serio, eso es real. Cuando yo salí la primera vez me anuncian como coach, la primera vez de dirigente aquí en San Germán, imagínate, me hace un taco, salgo de ahí del camerino, y yo cuando veo todo ese aplauso de todo el mundo, yo no sé ni si coger... Si sentarme... El juego contra Ponce. El juego contra Ponce, el primero. Y yo no sabía ni cómo reaccionar. Yo miraba a Manolo, yo miraba a todos lados. ¿Qué hago? Yo quería ir coger para el camerino y llorar, porque yo no sabía ni cómo reaccionar. Pero eso tú lo creas con el tiempo. Y es lo que yo trato de explicarle a ellos. Eso se hace con seguir siendo un ejemplo, llevar la institución con respeto, jugar duro todos los días, trabajar duro todos los días. Y darte a querer. Lógicamente lo demás llega, el dinero va a llegar, eso es lo de menos. Pero todas esas cosas uno tiene que defenderlo y no todo el mundo tiene la dicha de jugar en una cancha como esta. Imagínate, es tan así que muchos querían cerrarnos la cancha porque es tan difícil jugar. Y cuando tú te pones a chequear en Google o en YouTube las diferentes canchas que hay alrededor del mundo, hay ratoneras que yo he visto que esos mismos que critican están jugando. Y chiquita, de 1,000 personas. Y el piso de cemento. Y no tan solo eso. Por ejemplo, Boca Junior, cancha llena. Tú búscate un video de Boca Junior en Argentina, en una cancha de la Bombonerita, al lado de la Bombonera, que es una cancha de 1,300, 1,400 personas máximo.
pero eso está lleno con banderas. Cuando tú juegas un juego así, tú dices, adiantre, eso es intimidante. Pues nosotros llegamos a ese nivel de que aquí querían cejarnos la cancha por la presión que dan. Y eso es normal y eso es algo bueno. Y todo el mundo quisiera tener eso. Yo estoy seguro que los que dicen eso, juegan aquí, eso es lo primero que quisieran tener. Y eso es algo que tenemos que apreciarlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que seguir llevando esa cultura para que esto siga todos los años, porque llevamos 2 años consecutivos cuando nadie esperaba que esto iba a ser como está ahora. Dentro de tus metas, Eddie, ya entrando en la parte técnica, lo hiciste como jugador, ¿en algún momento estaba en tus metas regresar a San Germán? Al final de mi carrera como coach. No quería... ¿No, no esperaba que fuera tan...? No. Tu meta era terminar la 15 años. Tenía otro contrato que dejé en la mesa. Tenía 2 contratos que dejé en la mesa y cejé los ojos y dije, voy a pasar el man. Y también la parte que yo estaba, yo pasé por Quebradilla. En aquel entonces el apoderado era Roca. Bien difícil. Y después la selección nacional, lo que me pasó en la selección, yo decía, contra, pero... año duro. ¿Qué estoy haciendo mal? Mi filosofía de trabajar es de trabajar todos los días duro, unir el grupo, decir las cosas a los jugadores straightforward, que es lo que yo espero de ellos. Pero todo eso no tuvo nada que ver en la cancha. Esto es un juego de percepción, y si a alguien uno le cae mal o a alguien no le gusta, como me pasó a mí en un programa de radio, y por ahí abrieron la puerta y por ahí siguieron jodiéndome de diferentes maneras, como me movieron el piso y tentaron contra mi carrera, pues yo decía, pues ok, está bien, no tiene nada que ver dentro de la cancha. Lo comprobé el primer año, armando el grupo, llevando un grupo, que ellos ahí hicieron todo el trabajo dentro de la cancha, pero confiaron, se entregaron a la causa y entendieron el mensaje, que yo no estoy aquí para ser un dictador, yo estoy aquí para mejorar tu rendimiento, mejorarte a ti como jugador y a la misma vez compenetrarte en lo que yo quiero hacer como equipo y llevar al equipo a lo más lejos posible y sacarle el mayor provecho a un grupo que a lo mejor mucha gente no esperaba mucho. Yo te saco más con menos. Ese es mi lema. Pero este grupo tiene mucho más todavía que dar. Por eso es que se hace unos multianuales y se sigue negociando para mantener este grupo junto, porque yo creo que desde los años de los 90 no se mantiene un grupo junto. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que no se había hecho antes. Y es la misma filosofía que llevamos de los tiempos 91, 94 y 97, que llegamos campeones, pero mantuvimos un grupo junto para seguir trabajando con ellos y seguir mejorando. Hablando de cosas que no se hacían hace mucho tiempo, recientemente empezaron las prácticas con 2 meses de anticipación. Sí. Básicamente, casi 2 meses. Uh-huh. Eso no sucedía en San Germán. Aquí se empezaba a practicar. Los jugadores no les gusta. Se empezaba a practicar 2 semanas, 3 semanas antes. Sí. ¿Qué has visto en las prácticas? Sé que estamos empezando. Sé que empezaron el lunes. Ya hoy sería el tercer día, pero entiendo que hoy no hay práctica. Pero ya lo que has visto desde que la llegada de Antonio Gordon hace 2 meses y lo que has visto estos últimos días. Pues mira, mucho entusiasmo. Los chamacos ya saben, los que llevan conmigo ya su tercer año, ya ellos saben lo que tienen que hacer. Van preparados, llegan temprano. Antes la cultura es, si la práctica a las 6, aquí hay jugadores que llegaban a las 5:50. Sí. Y se sientan, no voy a practicar. Y no es un capricho mío practicar. Si tú vas a coger un examen, tú estudias. Si no estudias, te cuelgas. Si tú no practicas, ¿cómo tú vas a saber que en el juego te va a funcionar? Es filosofía sencilla. Uh-huh. Eso es algo... Y muchos se molestan porque yo practico mucho. Pero si tú estás a un nivel físicamente que yo sé... No tenemos que practicar tanto. Yo practico 1 hora y vámonos. Que yo corro mucho. El boxeador no practica para 3 rounds. Practica para 20, aunque tiene que pelear 12. El que corre 100 metros no coge 100 metros de práctica y se va para su casa, lo hace 30 veces. El que coge 400 metros, ¿cuántas veces le da vuelta a 400 metros? El maratonista, ¿cuántas millas no corre antes del maratón? Pues yo soy de esa filosofía, tenemos que practicar, ensayar lo que vamos a hacer. Y muchos no les gusta eso, muchos les gusta presentarte y llegar. ¿Por qué yo lo hago así? Yo te preparo tu cuerpo. Eso hace de que la oxigenación de tu cerebro, tú te acostumbras a jugar cansado y al final del juego puedes pensar.
a la vez que tú estás en forma, las lesiones se van. Yo sé cuánto es tu combustible en el juego. Cuando yo estoy dirigiendo, yo sé a cuánto tú me puedes, minutos tú me puedes dar por juego. Si hay una manada de 10 jugadores corriendo para arriba y para abajo, yo sé si tú llegas 7, 8, 6, 5, 3, 2, 10. Yo sé quién está en la manada de eso. Dirigir no es ir allí y decir jugadas de YouTube y tira tú. Eso no es así. Yo tengo que saber y yo hago mi combustible de los jugadores como yo trabajo. Y eso viene de una filosofía de uno de los grandes coaches aquí, que tuvo 19 finales y tiene 12 campeonatos como la de Julio Toro. Muchos me dicen, ah, eso fue leche. Eso no es leche. El tipo trabajó con cojones. Trabajó con cojones. Eso no es así. Y que eso es en el pasado. No, sin el pasado no hay presente. No me hagas con esa filosofía boba. Hay que trabajar. Y yo soy creyente de eso. Y gracias a Dios estoy en un grupo de dueños que me dejan trabajar. Porque si yo llego a estar en Quebradilla, por ejemplo, ejemplo como otro, y no lo estoy diciendo por lo de Quebradilla, sino que la población que yo estaba no entendía, era fanático. Y si un jugador le dice que está practicando mucho, me regañaba. Entonces tú dices, oh, ok, grado de dificultad para mí como coach. Entonces, ¿cómo yo hago que el jugador esté en óptimas condiciones, que nos pueda jugar 20 minutos, 30 minutos sin yo prepararlo? No tiene sentido. Entonces, pues, yo estoy ahí como quien dice, pues, resuélvetela. Y aquí me han dejado trabajar. Y los jugadores que están aquí se han visto la mejoría. No es mío, esto es un trabajo colectivo. Aquí hay trainer, aquí hay doctores. En la Junta nosotros, ¿cuántos doctores tenemos? Nosotros tenemos todos los beneficios. Aquí te hacemos hasta una dieta, vas al gimnasio, trabajas con tu cuerpo, vienes y practicas, aquí hay máquinas de pasar la bola, aquí hay de todo. Tratamos de darle todas las facilidades. Antes metían un jugador en un apartamento, cuatro jugadores, en un Yari, tres jugadores de 6'7", 6'8". Eso no cabe uno, que yo mido 6'3". Imagínate si midiera 6'7". Y hoy en día podemos dar los cajos solos, individuales, apartamentos solos, individuales, en la palguera. Comida. Comida, pueden desayunar y almorzar en sus diferentes sitios. O sea, todo eso cuesta. Eso no es que... todo eso cuesta. Pero lo hacemos para que tú, lo único que tú tengas que venir aquí es concentrado en practicar y trabajar. Y yo creo que se ha hecho bien y yo sigo con esa filosofía y eso no me va a cambiar nadie. El día que esa filosofía no funcione, pues yo mismo me doy las manos y sigo y voy para el próximo. Pero yo te garantizo, en mi carrera siempre ha funcionado. Que no tengo 20 campeonatos como dirigente, ok, estamos claros, pero tengo 6 como jugador y eso lo hice yo. Yo sé cómo yo lo hice, yo sé cómo yo trabajé. Nadie puede decir que yo no practicaba, nadie. Mucha gente dice, ah, pero tú no practicabas. Sí, yo practicaba, yo era el primero que llegaba y el último que me iba. Eso puede hablarlo en Ponce, lo puede hablar en San Germán y lo puede hablar en Mayagüez. O sea, creo que debe ser así y yo voy a seguir con mucho respeto ayudando a los jugadores a hacer su mejor versión. Que el jugador después se moleste porque no lo pude jugar o no lo filmé, que el otro día me tiraron por la redes que hay muchos jugadores que tienen revolución ahí que se quieren ir. That's bullshit. Al final del día, estás molesto porque no te filmé. Estoy buscando un jugador que me pueda hacer el trabajo y que pueda ser disciplinado y que haga las cosas que tiene que hacer. Y tiene que ser un ejemplo con la camisa, fuera de la cancha y dentro de la cancha. Plain and simple. Eso es así de sencillo. De hecho, Eddie, cuando jugaba, ¿a qué hora macho te abría la cancha, macho? Yo entraba, yo iba hasta las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. Macho vivía en Ancones. Con 15 años, ahora 15, 16 años. 15 años, 14 años, yo iba y tiraba hasta que no podía más. Una cola champán y... Una malta y un sándwich. Una malta y un sándwich. Y tiraba. Por eso que yo no puedo, mucha gente dice, lo único que puede decir la gente, criticarme era... que yo soy bien estricto en la defensa y cuando jugaba pues no se veía que yo defendía. Esa yo puedo aceptar. Pero que yo no trabaje como coach como yo trabajaba con jugadores, eso es mentira. Digo, cuando vine a tomar la seriedad ya a los 25, 26 años, que ahí fue que empecé más a socializar con Julio, con Manolo, el estilo de juego que era de la carrera, mi carrera cambió. Y funciona, hay manera, funciona. Si tú te preparas físicamente, tu herramienta de trabajo es tu cuerpo. No solamente que tú vayas al gimnasio y tengas un skill coach con dos tubitos y tire y eso no es básquetbol. Uh-huh.
Los conos no te van a dar deflection, no te van a dar tapón, no van a chocar contigo, no te van a tirar para la derecha, no te van a tirar para la izquierda. Y no estoy diciendo nada en contra de, los skill coach, pero eso no es la realidad. Como dice Calipari, Calipari dice, the cones ain't gonna defend you, that's bullshit what you're doing. Es la realidad, yo te voy a poner en situaciones de realidad que tú juegas y lo ves en todo momento. No estoy tirando que está mal lo de los skill coach, pero yo prefiero hacerlo de otra manera, que sea más real de lo que tú haces. Por ejemplo, defensivamente, los que conocen lo que es un closeout. ¿Cuántos closeout hay en un juego? Y closeout es cuando tú sales corriendo al tirador. ¿Cuántas veces eso pasa en un juego? Pues si hay 60 tiros por equipo, 120, multiplícalo por... Y si tú fallas, en más de 150 veces tú haces closeout a un jugador. Y en una jugada lo puede hacer 3 veces. ¿Por qué el skill coach no practica eso? Poniéndote en lo que tú vas a hacer defensivamente, la postura defensivamente, cómo tú te vas a sentar o vas a defender, o vas a estar de pie. O sea, son cosas que yo trato de ayudar al jugador para que ellos hagan su mejor versión. Y yo te aseguro que si confían, van a mejorar. Mi carrera, yo he sacado muchos jugadores de progreso del año. Está Colqui, Steven Ramírez, en Quebradilla Pelacoco fue el defensa del año y progreso del año. He tenido MVP Donta Smith, sin número de jugadores que han mejorado de un año a otro. Jonathan Hunt, cuando yo lo dirigí en Aguada, era un jugador que no lanzaba a distancia. Cuando yo dirigía a Emi Andújar, era un jugador que no confiaban porque no la metía. Y yo los veía y yo decía, ese chamaco tiene talento. Y yo los ayudé a que ellos pudieran seguir mejorando. Pues esa es mi función, ese es mi trabajo. No es que yo voy a ponerme la medalla, yo fui. No, que me gusta aportar y ayudar que tú seas tu mejor versión. Pero tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo así. Tuve la oportunidad de ir el lunes a la práctica. Me parece verlo en condición. Buen tiro a distancia, Yo-Yo Walker. Lo vi practicando muy bien. El joven Ezequiel Colón estuvo. Estaba Tyler Polo. Hablemos de esos tres jugadores, Eddie. Tyler yo lo conozco. Me jugó súper, súper bien en Quebradilla. O sea, jugó súper, súper bien. Jugador bien disciplinado. Trabaja duro. Entiende su rol. Y un seguro de vida grande para nosotros. Especialmente al principio de la temporada. O una lesión. Tú nunca sabes lo que pueda pasar. Él ya conoce mi sistema. Conoce al Atlético de San Germán y siempre ha jugado, por alguna razón en San Germán siempre ha jugado súper bien. Claro. Y aproveché de firmarlo. Yo-Yo Walker viene de una lesión en el Imbrum, que es en la cadera. Son 9 meses de recuperación. Se ve muy bien, muchacho bien disciplinado, muy bueno. Dale la oportunidad, vamos a ver lo que nos puede dar. Es lo mismo que Glenn Sanabria. Darle la oportunidad, que vienen trabajando, va para su tercer año. Ezequiel, un jugador de la liga puertorriqueña, fue entre los mejores anotadores. Hay que ayudar, que es lo que le hace falta, que entienda el juego, la postura del juego, si es jugador 1, si es jugador 2, o un 3. Ayudarlo, trabajar, y todos los tipos llegan aquí temprano y trabajan. Yo estoy dando práctica una vez al día, y yo he sido criticado yo, para que tú veas cómo son, que yo doy doble turno. Pero yo sin decir nada en doble turno, los chamacos llegan por la mañana. Al mediodía. Y cuando tú ves eso, tú dices, contra, ahí tú tienes tipos que quieren trabajar y los tipos quieren mejorar. Y eso pues te da más energía, eso te da más entusiasmo de uno querer trabajar y uno ve esas cosas, tú sabes. Por alguna razón en Puerto Rico, el que uno exija, el que uno sea directo y no sea hipócrita, el que uno trabaje más fuerte... pues es criticado, pero yo lo veo como que es algo bueno, no es nada malo. Claro. Me están criticando por algo que en verdad está bien hacerlo, que hacen 20 años atrás eso era lo que todo papá quisiera que un hijo hiciera, que fuera disciplinado, que trabajara duro. Hoy en día pues no, estamos como que es que él no quiere tirar, él no quiere practicar, que no practique. Entonces, pero va a jugar PlayStation hasta las 4 de la mañana. ¿Y cómo se va a desarrollar? Exacto. Aquí nos debo. Abdominales. Claro, papá, acá y ya, tú sabes. Eddie, sabemos que hubo un cambio el año pasado. Es un jugador que sí, ¿verdad? Se mencionó dentro de este cambio. ¿Cuál es el estatus con Hanif Chitan? Pues mira, Hanif Chitan
hablamos con él, yo había llegado a unos acuerdos, y envió pasaje, cuadramos todo, y de la noche a la mañana la información que nos da su agente, que de hecho es uno de los agentes que tiene muchos jugadores, que él no quiere jugar en el campo. Oh. Entonces, increíble. Yo pues pienso, yo me pongo a pensar y digo, ok, San Germán, campo, no quiere jugar aquí. Y aquí todos los jugadores que han jugado en la historia, que han sido jugadores de todos lados. Quedan enamorados. Pero yo tengo un mensaje que me dice, estoy loco por empezar a trabajar, estoy bien agradecido, pero en 24 horas no quiero jugar en el campo. Pues ya tú sabes que alguien tiene que haber llamado, ofrécele esto, dile que no, para ver si te puedo dejar a la gente libre. Y ahí empieza el juego. Yo creo que él ha sido víctima de eso, de que otro equipo lo llame y lo quieran, pero lo quieren gratis, no lo quieren por el cambio. Y usi costumbre. Que no quiere jugar así, en el campo, dijo. No quiere jugar en el campo. ¿Estás seguro que a los fanáticos no se van a olvidar eso, ¿viste? Yo salí a mi casa y yo dije, este campo está bien feo. Contra, yo soy de Bayamón. Claro. Pero del campo no me sacan. 119 allá arriba, hace frío. Del campo no, yo soy de Bayamón. Del campo tú no me vas a sacar. Yo me quedo acá. ¿Se escuchan ofertas por él? Se escuchan. Claro. Lo que pasa es que al él decirme eso, yo tengo que gastar el presupuesto y tengo que firmar otro jugador. Yo no puedo quedarme esperando, firmé otro jugador por él. Ahora mismo, si él quisiera volver a jugar, se complica porque yo no tengo ese mismo presupuesto para él. Ahora es menos. Yo tengo que estar con los que quieren jugar. Es así. Ahora, me extraña porque yo creo que yo hubiese sido uno de los coaches que lo pudiera haber ayudado, porque lleva 2 años sin jugar. Yo creo que yo lo podía haber ayudado, podía aportar aquí. Pero una pena que no tenga la mente centrada en básquetbol, porque si tú no llevas 2 años sin jugar, lo más que tú quisieras es, yo lo que quiero jugar, olvídate de lo que sea, yo quiero jugar, me va a dar oportunidad, sí, yo llego mañana. Pero eso no lo vi, no lo sentí. ¿Y allá la TJ? ¿Cuándo deben...? Jader debe estar aquí antes que empiece la temporada. Yo creo que eso es, por algo se paga, se hace unos contratos multianuales, pero está haciendo unos compromisos en la Liga de las Américas. Eric Ayala está en Dinamarca, termina el 15, yo creo que mañana termina la temporada regular y empieza a jugar playoff, no sé, puede llegar al principio de abril, a mediados de abril. Yo espero muchas cosas buenas de él. De cara, espero que llegue temprano. De cara al sorteo de nuevo ingreso, las expectativas de ese sorteo. Bueno, según el listado no hay ninguna, pero tenemos que esperar que entren todos. Ahora se cambió la fecha, ¿no? Sí, se cambió la fecha. Estamos viendo el listado. Sí sabemos los jugadores que hay disponibles. Ese turno 8 puede ser atractivo. Sí, yo creo que podemos conseguir a alguien que nos ayude. Estamos estudiando, estamos viendo todas las alternativas y esperamos que saquemos a alguien que nos pueda ayudar ahí inmediatamente. El equipo no está cerrado a escuchar posibilidades de cambio. Uno escucha, pero no estoy cambiando a nadie. Que quede claro, yo no cambio a nadie. Okay. Ni voy a cambiar a Moni, ni cambio a Eni Erazo, a ninguno de los jugadores. Son parte de la familia y como toda familia pasamos por unas situaciones que tenemos claro. Que a la larga resolver y seguir trabajando. Eddie, los planes con los campamentos, las clínicas, esas actividades que ya comenzaron a sonar el pasado año. Sí, ya en diciembre. Pero muchos niños, noviembre, ¿no? Diciembre fue en que noviembre. Tuvimos, noviembre fue que tuvimos la primera clínica, sí. Luego hubo clínica para niños y jóvenes necesidades especiales. Sí. Y ahora volvemos nuevamente, si nos puedes dar un poco más de detalles sobre esto. Pues mira, en lo de la actividad de Kerr, eso va a ser ahora pronto, ahí es con Gutiérrez. Athletic Care Foundation. Sí, eso es una iniciativa sumamente importante para nuestra institución porque aporta en otras cosas. Que no se hacía y podemos ayudar en muchas facetas y tener muchas asociaciones que tienen niños y que tienen personas que necesitan ese tipo de ayuda. Las clínicas mías pues empezaría en noviembre, estoy tratando de buscar otras cosas que quiero hacer. He pensado en hacer diferentes actividades, por ejemplo un torneo de 1-1, 2-2 y 3-3 para cambiar la dinámica. He pensado también en que coger 20 jugadores y que se queden de weekend y yo poder trabajarlos como si fuera superior, como si fueran jugadores. Ese weekend, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, trabajar unos ciertos jugadores de 14, 15, 16 años, que yo pueda trabajar con ellos y trabajar como si fuera el BSN, trabajar con adultos, pero a la misma vez darle informativa de cómo se juega
de la manera correcta de los fundamentos y trabajarlo, para que tengan esa experiencia como lo han tenido grandes jugadores que han jugado en el BCN, pero que ellos la tengan y para que ellos vean antes de irse a la universidad, toquen un poco de lo que es el básquetbol que ellos van a ver en NCAA. Sí, ahí no está la excusa después de, no quiero practicar, estoy cansado, la práctica una vez al día. Sí. Se van acostumbrando. Ahí empieza lo, pero me gustaría hacer eso. Le hemos dado vuelta que se queden aquí y que entreguen al niño a las 6 de la tarde, se van a las 12 o a las 4 de la tarde del domingo. Todavía no sé si de 12 a 4 le damos palguera y para que vayan al callo y eso. O trabajamos hasta las 4 de la tarde, pero estamos buscando alternativas. Estamos buscando alternativas y darle algo diferente a la gente. Ahora que hay un acuerdo con PR Ballers. ¿Hay perdón? ¿No hay perdón? Ninguno. No hay ninguno. Estamos claros, pero no me meto en eso. Yo no. Bienvenido a la casa, ¿no? Hasta ahí. Para nada. Él hace lo suyo, yo hago lo mío. Es algo que estamos sacándole provecho, no es nada malo. Ah, claro. Yo lo entiendo y respeto. Pero esa línea, hay una línea, él está aquí, yo estoy acá. No hay ningún problema con eso. Y claro, bienvenido a lo que vas a hacer. Pero no, acuérdate, yo estoy acá. Tú estabas en San Juan. Tú llegaste acá. No cruces la línea. Más nada. Yo estoy seguro que Luis Espinosa va a estar pendiente a eso. Sí, va a estar en todo momento. Pero para nada. Oye, Eddie, antes de ir... No se asusten porque no va a pasar nada. Pero ya estamos claros. No, claro. Bueno, ya se explicó por qué Holly Jefferson no va a jugar en San Germán. Imposible pagar $88,000 al mes. Imposible. Bueno. Alguien tiene que estar levantando la ceja ahora. ¿Cuánto? Un mensaje para todos aquellos que escriben detrás del teclado cosas a lo loco, disparate, sin saber. De hecho, ahora han puesto de que Cheo no tiene chavo. No, ahora por el cambio de Hollis, olvídate, la alcaldía de San Germán no hay inversión ninguna. Sí, vamos a ver lo mismo. Un mensaje a esta persona, Eddie. Bueno, después de esta entrevista, si hay duda. Nadie sabe lo que hay en la olla, nada más que el que la menea. Siempre van a hablar y van a tirar. Y muchos lo hacen por hacer daño, por tirar algún tipo de comentario negativo. Pero nosotros llevamos 2 años aquí había un equipo antes. Busca la excusa que tú quieras, habla todo lo negativo. Hemos hecho las cosas al pie de la letra, con mucho respeto, mucha disciplina, con dueños que ponen dinero sin recuperar lo que ponen. No vamos a hacer las cosas por capricho, por hacerlo, por hacer, porque no queremos, o porque alguien dice, no se los dé. Si tuviésemos una cancha de 8,000, 9,000 fanáticos, yo hoy te diría, yo le voy a pagar a esos chavos. ¿Ves? Pero la realidad es otra. Cuando tú tienes una cancha de 5,000 butacas, 1,000 son para auspiciadores. 1,000 son para auspiciadores. 300 son para familiares. 1,003 menos. Entonces que empiezan los conteos de verdad de lo que sacamos para poder pagar a la gente. Y muchos no han estado en esta posición, no lo entienden. La cantina llena, sí, pero nosotros tenemos que comprar la cerveza para después vendértela a ti. Uh-huh. No te creas que es un 100%. O sea, es totalmente distinto. Hay que pagarle que la... Claro, y todo el mundo puede dar su opinión, eso es algo normal. Pero no todo el mundo dice la verdad y hablan unas loqueras que no son reales. Esas personas, pues mira, que crean y que sepan, que entiendan, puedes criticar, puedes decir, pero yo doy fe de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo aquí honradamente, con mucho respeto. Primero va la institución, sobre todo el mundo, yo, lo administrativo, todo el mundo, porque nosotros tenemos una responsabilidad bien, bien grande, es seguir levantando el monstruo anaranjado, que llevamos 2 años que lo que hemos hecho son cosas espectaculares. ¿Que queda grande el largo camino? Claro que sí. Pero yo no voy a dañar ese camino ahora. Vamos a seguir poco a poco. Y pues, se nota el ambiente. Tú vas a una práctica, una actividad, las cosas que se están haciendo. Yo doy fe, no hay ni una sola persona en esta franquicia que está pendiente de cuánto dinero se hace en una cantina para embolsillárselo. En la otra no te puedo decir eso. Y aquí todo lo que se hace, se pone ahí un pote. Si no estuvieron, no se quisieron meter ahora, no critique. Si tuvieron la oportunidad 25 años atrás,
nadie se metió, nadie hizo, y trataron, cuidado que trataron mucha gente, pero se estaba haciendo las cosas bien. Hicieron cosas bonitas, algunos que tuvieron éxito o no tuvieron éxito, pues ya son otros 20 pesos, pero se están haciendo las cosas correctas. Yo doy fe de eso. Yo doy fe 100%. Lo más importante es que no hay deuda con los jugadores. Ninguna. Ninguna deuda. Eso es lo más importante. Antes siempre habían deuda. Y cuando yo estaba en otro equipo, que yo hacía cambio con San Germán, cuando yo hacía algún tipo de cambio en San Germán, me decía, sí, pero me deben 20. Pues dale, yo los pago. Dale, yo los pago. Y ahí es que sacaban provecho. ¿Ves? Cuando nosotros llegamos aquí, había un cambio ya hecho por dinero, por Gary Brown. Y pero ¿y cómo vamos? Los chavos van a meter bola aquí, van a hacer asistencia y eso, que con quién yo me quedo. Por eso es que yo tomo la decisión y hago el cambio de Quebradilla. Si fueran por lo que estaban antes, ya tuviesen vendido a todo el mundo. Entonces sí que no íbamos a conseguir nada. Gracias a Dios que pudimos conseguir y hicimos un cambio en lo cual pudimos traer tres jugadores que nos ayudaron grandemente. ¿Cambias a Gary porque no quería jugar? ¿O porque también tenía...? Habían 160 mil razones para decir que no. Hace 3 años. Yo no puedo pagar eso. Y está en su derecho de pedirle exceso. Claro, claro. Yo gané buen dinero cuando yo jugaba. Yo gané buen dinero. Pero los números estaban ahí. Sí. Yo no me fui porque no había, aquí no pagaban. A mí me fueron. Para estar claro, ¿no? La gente puede decir, tú te fuiste para Ponce. No, yo me fui porque a mí me fueron, me sacaron. Y le prometieron a los que estaban en el equipo que le iban a dar la cantidad de dinero que me daban a mí. Hey, so be it, pues yo sigo haciendo mi carrera. Ahora en los 3 sitios ganamos campeonato. Mayagüez, Ponce, aquí. Bueno, Eddie, las prácticas siguen antes de irnos. Seguimos mañana a las 7, viernes a las 7, el sábado a las 11. Del lunes en adelante, pues, cambio el schedule. Bueno, ahí está la invitación puesta para todo el fanático. Edgar, gracias por estar con nosotros. Te sacamos de retiro. Sí, me sacaron de retiro. Estaba nervioso. Venía hablando contigo eso mismo. Venía nervioso porque llevaba desde el 2013 que no tocaba un micrófono y que no estaba frente a la cámara. Bueno. Pero ese hombre... Otra cosa que quiero decir. Todo esto cuesta dinero. Eso es así. Sí. Esto no lo había. Eso es así. Ahora mismo somos uno de las medias más importantes de Puerto Rico. ¿A mejor? El trabajo de ustedes que ustedes hacen. Eso cuesta dinero. Eso no había antes. O había algo antes. O sea, estamos dando primer nivel de todos. Con lo poco que tenemos, lo estamos dando una cátedra a todo Puerto Rico de hacer las cosas correctas, bien en media, administrativamente, con los programas y las clínicas que tenemos aparte. En todo estamos. Tenemos golf, que vamos a hacer un torneo de golf. El 9 de marzo, ¿verdad? Claro, en diferentes cosas, contramano. Y tú me criticas porque una cosa que no puedo... No. Hombre, no. Bueno, no. Este año hasta traemos un nuevo narrador también. Sí, hubo un secuestro por ahí. Sí. Hubo un secuestro, pero ya tiene camisa atlética. Ya está del lado de acá, ya eso está. Gracias a Luis Miguel Berrío y a Frutero Media por esta oportunidad. Que sea la primera de muchas, Eddie. Yo creo que el ambiente está cómodo. Sí, yo trato de no hablar mucho porque le van a sacar punta a todo lo que uno habla, pero cuando hablo, pues, trato de darte la informativa que sea. Soy bien estratégico tanto dentro de la cancha como afuera. Y pues van a estar escuchando algunas cositas que uno siempre dice por ahí. Bueno. En algún momento. Gracias, Eddie, por la oportunidad. Gracias a Eddie. Bueno, nosotros... Gracias al grupo de media, a los muchachos, sí. A Frutero, al estudio del Oeste TV, quiero decir, que aquí en San Germán, el área de Villa Tabara. Contacten a Frutero Media si necesiten en algún momento, ¿verdad? El de los servicios, Caballo, todo esto es posible gracias a él. Y de igual manera, a su equipo de trabajo, las transmisiones también son posibles para los Atléticos de San Germán, que me atrevo a decir que es un top 3 en las transmisiones de Puerto Rico BCN. Y no porque está aquí. Y de hecho, la verdad. El programa La Presión también. La Presión Anaranjada también, con Eddie Ruiz, Ángelo, Crispo, que estaba por ahí ahorita y se nos fue. Y también el productor sigue siendo Frutero, que es One Man Army. Esto es un esfuerzo colectivo de todas las personas que aportan para la institución. Bueno, feliz día de la amistad y del amor a todito. Qué regalito. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí.